Hola, hola, bienvenidos a todos. Pasen, pasen, buenas, buenas. Acá los espero con un rico cafecito. Hola, Rodo, bienvenidos, sos el primero en entrar. Hola, Agus. Hola a todos, vayan tomando su lugar. Me acabo de levantar de la siesta, pero hace segundos, no minutos, segundos nada más. Hoy estamos con doble dispositivo porque tenemos una invitada que prolijísima. Prolijísima, ya está lista de todo del otro lado. Me levanté la siesta y le mandé tipo, ¿estás lista? Me puso. Así que ahora la vamos a tener y la vamos a recibir. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Así que estamos multi-streaming. ¿Por qué la siesta? Porque hoy almorcé bastante tarde porque me puse a hacer un guiso de lentejas. Me salieron dos ollas enormes. Me salió exquisito. Voy a compartir la receta con ustedes. Van a ver la foto en un rato, pero el video va a estar listo mañana porque ahora le voy a pedir consejos a ella a ver cómo hace con los videos. Yo siempre estoy en debe en esto de la cuarentena. No hay manera de poder producir todos los días. Y dije, ¿qué hago? ¿Me almuerzo algo? Les confieso, me tiré unas milanesas, unas hamburguesas de... Hola, Produ. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo va? andan? Epa, tomemos un vasito de agua que salió ahí como No, un ave. para nada. ¿No? Ah, no, me pareció como un poquito No, en sonoro. absoluto. Me tiré unas hamburguesas de vegetales porque dije, este guiso va a ser de cocción larga, se va a terminar a cualquier hora. Y no, terminó el guiso y dije, no, ya fueron las milanesas de garbanzos. Y voy a comer el guiso. Me comí un plato de guiso así con un vaso de vino, 5:15 de la tarde eran. Hola Tandil, bienvenido. Claro, guiso, vino, tumbé. Así que ahora un ratito les voy a mostrar cómo quedó. Igual algo estuve subiendo ahí al Twitter, estuve subiendo mucho. Me escuchan bien, ¿no? Natalia Pérez, ¿cuándo receta de lemon pie? Pronto, la tenemos en cola a esa. Acá te saludan todos, Fede. Muchas gracias, un beso a todos. Qué linda invitada que tenemos hoy, ¿eh? Sí, ¿O no? que la conocimos hace muchos años, en realidad. Ahora la conocimos, nosotros nos conocemos hace muchos años. Ahora vamos a hablar de esto sin más preámbulos. Estamos listos, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Ahora tenías que comer? Bueno, a ver, vamos a entrar por acá. Y vamos a darle la bienvenida. Al vivo de Instagram, querida amiga Tefi Russo. ¡Oh! Hola. ¿Cómo andás? Te estaba escuchando que te acabas de levantar de la siesta. ¿Y vos también? No, no, que se ¿No? me ve china. No, soy un poco Te china. veo como No, achinadita. acá se levantaron de la siesta. Vení, mi amor, ¿querés A saludar? ver. Estaba colgando la ropa y se va a jugar a la Muy, PlayStation, así como muy maduro. muy, qué buena cuarentena. Colga. Entre el guiso con vino a las 5:15 de la tarde. Hola, Hola, Pollo, ¿cómo marido, estás? los ¿Todo presento. No, escucho, bien? yo soy A un ver, no enano. te está escuchando, claro, qué Yo no estoy boluda. escuchando. Bueno, te saluda Pedro. Hola, Saludo. Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te pregunta. Parezco traductora, chicos. No, bien, Pedro, me levanté un siestón mal. Pedro Sí, también. pero yo también. Decile que me No, comí pues un Serena no guiso está a las escuchando. cinco y Que se comió cuarto y un me tocó guiso la de lentejas siesta. 5:15 y después dormí siesta. Pero Y gran plan. Te decile que felicito tenga mucho, Pedro. cuidado con colgar la ropa ahora porque está húmedo. Me parece que se viene la lluvia de nuevo. No sé si se les va a secar. Pusimos la calefacción. Estamos usando como Ah, bien, bien, bien. ropa que se seca con calefacción. Bueno, vaya. Vaya, Ah, me buenísimo. estrellé. Chao, Pedro, un gusto. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Lo eché de No, y repente. ahí estaba contando que nos conocimos hace un montón porque vos venías a las clases de cocina ahí Yo en Belgrano. era tu alumna. Sí, era tu No, alumna. Re contemos ñoña, un tipo poco primera eso. fila. No, en esa época yo volví, no sé en qué año fue, yo volví a vivir a Argentina en el 2010. Y dije, bueno, ¿qué hago? Contame, Me pongo. pará, pero contame un poquito porque nos están viendo de todos lados. Sí. Tus seguidores, los míos, etcétera. ¿Vos Hicimos estuviste un viviendo mix. antes en otro país?
Sí, me fui muy chica, no sé, me lo conocí a mi ex marido a los 17 años Claro. y me casé a los 21, qué boluda, por favor. No, bueno. Bueno, Madre la vida. joven Era divina. obvio que me iba a divorciar igual, si me casaba a los 17. Y nos fuimos a vivir afuera por el laburo de él, estuvimos viviendo en España, en Rusia, en Suiza. Y después volvimos a España y en el 2010 ya volví a Buenos Aires siendo mamá con mi gordita, que ya tiene 10 años. Y bueno, dije, ¿qué hago? ¿Me pongo a estudiar la carrera? Y me conquistó más el tema curso. Hice como varios cursos, uno o clases sueltas, vos Claro. fuiste uno. Sí. Y después tenía una señora que hace muchos años que mi familia le. Era una señora que cocina en su casa toda la vida y mi familia le compraba cosas para Navidad, para algunas fechas especiales. La cocina casera, la cocina de toda la vida. Y fue como entre elegir la escuela de cocina o Rosita. Fui un día a la casa de Rosita y le dije, Rosita, quiero que me enseñes vos, quiero aprender esta cocina. Y me dijo, no, pero estás loca, yo no te puedo enseñar. Y le dije, por favor, pensalo. Y así fue durante no sé cuánto tiempo, creo que fueron 1 o 2 años, que todas las semanas iba a su casa y cocinábamos y después nos sentábamos en su mesa, me hacía cafecito, me traía cosas que tenía, siempre tenía cosas frisadas, masitas, alfajores, budines. Y Qué lindo. sacábamos sus cuadernos todos Para exquisitas, a mano vos alzada. estabas en cero con el tema de la cocina o ya tenías una base que siempre te había gustado cocinar y querías mejorar o No, no yo, sabías a hacer ver, nada. mi primer curso de cocina lo hice a los 6 años. Siempre me gustó cocinar, ¿Siempre te desde muy gustó? chiquitita. A los 6 años mi primer curso de cocina. Íbamos, me acuerdo, todos los miércoles con mi hermana. Y hacíamos una receta dulce y una receta salada, pero lo lindo de ese curso de cocina era muy chiquita, no hacíamos tipo boludeces, hacíamos Claro. pizza, pasta, tartas, Ah, italianas en bien, casa y los comíamos cocinaban. en familia. Sí, ahí viene mi hija, que no sé si se enteró que estoy en un vivo. Sí, me mira. Estamos levantando a todos de la siesta. No, ella está con él. Este vivo vino a romper la siesta de todos. Sí. Ahí se va, se fue. Estaba en versión adolescente. Bueno, y después mi familia cocinaba mucho. Nadie se dedicó a la cocina, pero en mi casa se cocinaba un montón. Mi viejo, mi mamá, mis dos abuelos no tuve, pero se cocinaba muchísimo. Y cuando Hermanos. tuve hermanos, sí, mi hermana ahora está cocinando. Cuando era chica fue a ese curso conmigo, pero después no, no, No después quedó. no, 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 no se enganchó tanto. La cocina no la eligió. No, 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 no. Y bueno, cuando volví, durante el tiempo que estuve viviendo afuera, siempre también me anotaban cursitos de cocina, pero todos sueltos. No sé por qué Que no, por no. cierto es la mejor parte eso, o sea, es lo mejor aprender así porque vas tomando de cada uno de distintos perfiles, vas sacando algo y vas creando como tu propio estilo. Bueno, yo no sé por qué nunca me decidí a hacer la carrera. No, no lo sé, me conquistaba eso, como un poquito de cada cosa. Me gustaba mucho la cocina, no de escuela. A mí, pues bueno, por Claro. algo soy inutilísima. Tipo, toda la parte de técnica de la cocina, entiendo que es súper importante, pero me torra, no me gusta. No me gusta y siento que cocinar así como de una manera más terrenal, por lo menos para los que no se dedican a la gastronomía, Sí, es la por manera supuesto. de conquistarlos. Después, obviamente, la técnica es importante y todo lo que se enseña en una escuela gastronómica, por supuesto, pero eso me parece que ya es para otro nivel. Sí, por supuesto. Sí, a mí eso es lo que me gusta de vos y de tu perfil, que es como, vamos a contarle a la gente que se va enganchando, que estamos con Tefi Russo, que es una cocinera cara dura, Cocinera se autodefine ella. Y bueno, y tiene un perfil, una cuenta en Instagram que, digamos, tiene muchísimos seguidores, yo creo también por esto, ¿no? De acercar la cocina desde un lugar más posible y más, de esto de democratizar la cocina y de decir, no hace falta ser un gran cocinero o un chef, no solo para cocinar, sino para poder comunicar la cocina, que por ahí desde un lenguaje que las personas sienten como más próximo, llegás un montón. Eso sí, eso es un fenómeno de los últimos Bueno, años que es que en realidad, de todos modos,
Respeto muchísimo la profesión, el oficio. Sé que es recontra sacrificado el trabajo real de una cocina. Entonces, eso lo respeto un montón, pero yo siempre trato de aclarar, no estoy abriendo el paraguas, no me estoy atajando, pero realmente trato de aclarar que cocineros son otros, los que saben son otros, pero y para eso están las escuelas de cocina, es otro tipo de cocina. Pero después, en el común de la gente, en los que quieren como empezar a coquetear con la cocina, los que llegan de su casa de laburar de otra cosa que no es cocina y tienen ganas de hacer, de meter mano y de resolver, me parece que es como que es un público que estaba desatendido. Hasta los últimos años que sí empezamos los cocineros. Caraduras que obviamente no a todo el mundo le gusta. Ahora no, ahora nos vamos... ¡Ay, qué linda! Me encanta este tema. Ahora nos vamos a meter en eso, pero para sigamos un poco con tu historia. Para resumir... Bueno, pará, ¿Se te pasó por la cabeza siquiera dedicarte profesionalmente a esto? Porque de tan chica que te gustaba y tan curiosa... Mirá, sí, cuando terminé el colegio dije, me meto, estaba entre organización de eventos y la carrera de cocina. Y terminé en organización de eventos porque dije, me quiero guardar la cocina para... ¿Viste cuando? Siempre como que conté lo mismo. ¿Viste cuando algo que te apasiona se vuelve en tu día a día, en tu trabajo, en tu rutina, en tu es como... Un poco se ensucia, un poco deja de tener esa magia de lo que nos conquista. Entonces dije, me la voy a guardar para mí. Incluso también hay ahí como una especie de mentira de que los chefs están todo el día cocinando. De golpe una persona que se dedica de manera amateur cocina mucho más que un chef que por ahí es empresario, tiene 3 restaurantes y hace de todo menos cocinar, porque podés armar los menús, podés hacer los pedidos, podés hacer los costos, todo, pero la intimidad, el día a día de la cocina, cuando vas creciendo, quieras o no, yo ahora en cuarentena que estoy, que me vas a contar cómo hacen todos esos videos ustedes y qué sé yo, porque ahora traté de... Es imposible estar al día, estoy todo el tiempo... Con el debe, a las corridas que no llego con el... Ahora tengo el guiso, pero el video bueno, no está listo. Bueno, estás cocinando más que nunca. Estoy cocinando más que nunca. Es impresionante. Claro. Y todo el tiempo, todo el día, y todos los días cosas distintas, que uno siempre que tiene un menú, tratás de... Justamente lo más difícil de lograr es que lo que haces sea siempre igual para que los comensales puedan apreciar siempre lo mismo. Así que en ese sentido es relativo. Y volviste al país en 2010. A mí me pasa una última cosa, Pedro. A mí me pasa cuando me toca y hacer, no sé, me contratan para hacer un evento y tengo que como crear el menú para un grupo de gente. Todos esos eventos que se hacen, ¿no? Para difusión, para marcas, para comunicar ciertas cosas. Y tal vez a mí me toca toda la parte previa, pasar las recetas, ir a la cocina, conocer a la gente, tengo una persona que me ayuda, Nuri que labura conmigo... Y llego al evento lo primero que digo cuando entro a la cocina es perdón, porque me siento una cara dura, y gracias, les agradezco. Ay, sí, pero les agradezco. Pero para, la gente que te ayuda, que es profesional, ¿de dónde lo sacás? ¿Tenés un equipo armado? Nuri labura conmigo todo el tiempo. Bueno, desde hace unos años, al principio fui sola durante mucho tiempo. Después llegó un momento que sí, cuando esto se transformó en un trabajo y pude empezar a tener con las marcas acuerdos comerciales y demás, sí la sumé a Nuri porque a mí se me estaba yendo un poco de las manos y porque me parecía también un tanto desprolijo como encargarme de absolutamente todo, ¿no? Subir los videos, comunicar la marca, ir al evento, hablar del presupuesto, no sé, me parecía que no estaba siendo muy profesional y por suerte llegó un punto que necesité ayuda. Y después depende de lo que se haga, de la propuesta que se haga para la marca, ahí sí me armo un equipito. Un equipito de gente que igual ya conozco, gente que trabaja en producción de cocina y demás. Sí. Dale, pero escúchame, para seguir un poco el hilo, volviendo para atrás, volviste en el 2010... 2010. Al país, y ahí estuviste con Rosita. Con Rosita, con vos. Conmigo, etcétera. Que lo mío tiene que haber sido 2013, por ahí. ¿Puede ser? 2012, sí, 2013, que estaba Felicitas también. No sé si vos coincidiste con Feli. Yo a Feli la conocí años después, me hice amiga, compartimos viajes, pero no, me acuerdo que fue en Moy, en la parte de arriba,
Claro. Y te juro que me iba de tus clases, pero de verdad que siempre te mencioné como es increíble lo que sabes y lo que enseñás. Yo me volvía loca en tus clases. Impresionante. Y así bueno, como te pide, sabe tanto. Y yo tampoco. Escúchame, bueno, gracias por lo que decís. No, la verdad que dar clases es muy lindo y es algo que hacía rato yo tenía ganas de hacer y no podía por el tema de los restaurantes. ¿Y cómo surge esto de decir voy a empezar a comunicar cocina? ¿Cómo surge Inutilísimas? Inutilísimas surge, bueno, 2010 vuelvo acá, empiezo a anotarme en cursos, a ver si hacía la carrera, a ir a tus clases y de otros cocineros también. Y en 2012 me pasaba que todo el tiempo estaba pasando recetas, me pedían recetas, mis amigas, un amigo que tenía que invitar a una chica a su casa, che, ¿qué le cocino? Todo el tiempo pasando recetas. Entonces dije, bueno, abro una página, un blog en ese momento. No sé si se siguen usando los blogs. 2012 dije, bueno, abro un blog y empiezo a subir recetas. Y cuando tuve que ponerle un nombre, dije, bueno, Utilísimas, que es tan conocido para todos nosotros. Nosotros crecíamos viendo Utilísimas. Crecimos viendo Utilísimas. Sí, siempre, a las 4 de la mañana. Oh, el que no veía Choli o miente. No, todos veíamos no. Utilísimas. Entonces sobre dije, todo los bueno, que nos gustaba la cocina. Yo lo veía a cualquier hora, la Inutilísima. Sí. Utilísimas, después llegó el gourmet, pero recontra veía. Mm. Y dije, bueno, ellas son las que saben y son tan conocidas y crecimos viendo ese canal a los que nos gusta cocinar. Y me pareció que me tenía que poner como el nombre, la antítesis, ¿no? Inutilísimas por no ser de la profesión. Y así quedó. Y así quedó. Y empezaste a subir recetas, al toque arrancaste con los videos, empezaste con fotos, no, empezaste con videos. No, durante muchos años no di la cara. Mirá, abrí el blog. Tenía un amigo que laburaba en redes sociales, cuando redes sociales era toda una novedad, estaba muy verde, y me dijo, abrite Twitter. Y yo dije, ay no, qué paja Twitter. En vivo se puede decir malas palabras, ¿no? por acá, por cada vez son más redes, Steffi, ¿qué vamos a hacer? Te aprendes una red nueva y te saltan con otra y otra. Es y insoportable, otra. Insoportable. Vos lo que tenés que hacer cada vez que sale una red social nueva, vas rápido a hacerte el usuario. Y después, si te mira o no, ves. Ahora, ¿para vos estás en TikTok ahora? Sí, me la abrí porque mi hija está todo el día en TikTok, sí. Yo me quise abrir un TikTok, pero ya está pegado. No, pero no, sí, ya está tomado. ¡No me digas! Sí, ya está tomado. Sí, le mandé un mensaje, igual no, tipo, te jode no llamarte de otra manera. Pero... ¿Y qué te digo, que no? No, porque lo tiene ahí, tiene 6 publicaciones, de por ahí es una persona que se llama así, no creo que alguien me lo haya querido sacar. Pero no quería ponerme Pedro Lambertini OK o Pedro Lambertini 1, así que no sé. Y a Instagram, yo arranqué re tarde porque Argentina llegó tarde a Instagram. ¿Te acordás que yo viajaba mucho por Latinoamérica con los eventos y era todo Instagram? Y yo era, no, Facebook, la página de Facebook, la fanpage de Facebook. Y acá no, y ahora Facebook, yo no entro a Facebook. Pobre Facebook, lo abandoné, pero ya no entro más. Solamente si quiero ver si cumple años alguien. Le mandamos un beso a los de Facebook que nos están mirando. Ay, ahora, te cuento. Bueno, gente que... Estamos saliendo multi, no, cuidado, para, no, hablando en serio, cuidado con Facebook, porque Facebook, nosotros hicimos varios años, estuvimos ahí, digamos, repitiendo el contenido y ahora lo retomamos, y ojo que Facebook está vivo todavía, tiene toda no, una vida. Está, pero bueno, no se puede. No se puede todo. Abarcar todo. Es imposible. Bueno, ya empezaste no dando la cara hasta que un día mostraste empecé ese rostro no y dijiste, claro... Abrí dijiste, Twitter. ¿Qué hacía? No, bueno, es que cuando abro Twitter, de repente, yo festejé, Pedro, los 300 seguidores, tipo, vamos, 300 seguidores. ¿Te acordás cuando se usaba poner, somos 300, muchas gracias, sí, no, globitos? Somos 300, tipo, era porque al principio era mi vieja, y mi tía, que me siguió siempre, y unos pocos más, y 300 me parecía un montón. Después pará, Tefi, pará, es que Instagram. Uno pierde la noción, pero 300 es un montón. Si vos realmente te pones a pensar en las cantidad de personas, es un montón. ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta de que te paraban por la calle? Ponele, ¿te pasa que te paran por la...? Bueno, ahora vos también estás en programas de tele y demás, con lo cual...
Bueno, para, sí, uno pierde la noción del número, pero siempre me gusta como viajar a ese momento donde festejé los 300 y me parece espectacular, porque vas perdiendo realmente la noción del número y está buenísimo como cada tanto recordarlo. No soy fanática de obsesionarme con el número de redes, aunque es una herramienta obviamente para laburar, pero me encanta acordarme de ese momento. Y durante mucho tiempo no di la cara. Y bueno, cuando llegás un número de gente, que ahí sí empezaron en aquel momento, muy distinto a lo que era ahora, pero empezaron las marcas a querer laburar conmigo, dije, bueno, voy a tener que dar la cara, porque ¿en qué año fue persona que, tiene... ¿En qué año fue que dijiste, esto puede ser un laburo? ¿Qué año fue? Tipo, cinco años, seis años... Menos. Yo llevo 8 y a los 2 años. A los 2 años de empezar, sí. Claro. Sí, a los 2 años de empezar. Y me acuerdo que yo todavía había dado la cara, pero no me animaba a hacer muchas cosas grabadas con cámara y demás. Y me llamó el Gourmet para hacer un programa de blogueros de cocina. Y dije, ah, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, ahí salió Paulina, cocina, bueno, no me acuerdo. Ah, ahí estaba Paulina. Contame quiénes estaban, por favor, te pido. Ahora me vas a contar de la comunidad que vos... Es que nosotros no nos vimos entre nosotros. Contame un poco quiénes estaban ahí en Blogueros de Cocina. Era la época en la que el Gourmet justo había cambiado de dueño, ¿no? Que sí, estaban como con toda la... Es que si no, no nos hubieran llamado nunca, Pedro. No. Está como mucho más. No, más igual correctito. Para, déjame meter ahí un bocadillo que es el siguiente. El tema del cambio de lenguaje y el pasar del el cocinero gorrito para arriba que hace faisán y de golpe mete 20 segundos de silencio en televisión y no pasa nada, tipo Ada Cóncaro en el 2000, viste que Ada Cóncaro, o Beatriz Omnales, o qué pastas, sé yo, por favor. Te metían 20 segundos de silencio picando una cebolla, no volaba una mosca. Te ponías nervioso. Sí, pero no pasaba nada, y en ese momento era aceptado porque era ese tipo de televisión. Cuando yo entro en el Gourmet, que fue en el año 2011, o sea, todavía estaban con el tema de los cocineros profesionales y los chefs, pero yo me acuerdo que la primera... ¿Qué fue, escena Pedro, que... haciendo tus viajes a Alemania? No, el 2011 fue una serie de estudios que hicimos que se llamaba Uno, Único, Natural y Orgánico, que hacía un programa igual al restaurante que yo tenía. Es decir, atrás tenía un mercado, que de hecho el mercado lo hicimos nosotros con el restaurante, o sea, yo les di todos los productores, todo para llenar el mercado, y hacíamos todas recetas naturales dulces. Después el segundo fue Frutos de la Sierra en Córdoba, el tercero fue la segunda parte de Uno, y el cuarto fue Alemania. O sea, Alemania fue el último, pasa que fue el más, fue como el que más repercusión tuvo. Claro. Pero bueno, esto que te digo, la primera serie era, me dijeron, tenés que estar 6 minutos hablando a cámara, explicando de qué va a ser el plato y demás. Miedo. Y yo que ¿Te daba cagazo? Yo agarré y le digo, es la primera serie que hago, ¿cómo hablar 5 minutos a cámara? Sí, tenés que explicar quién sos. Cuando haces un programa de cocina, al espectador le tienen que pasar dos cosas. Le tiene que dar hambre, le tienen que dar ganas de cocinar, o las dos cosas al mismo tiempo. Si no, no sirve, decía. Y la cocina empezaba, o sea, no es raro que haya pasado lo que pasó, porque se iba en esa dirección, en la dirección de acercar la cocina a la gente, sacar de la cosa almidonada de la chaqueta y acercarla. Es que esa cocina existía y para mí tiene que seguir existiendo. Pero después hay una realidad. A ver, la comida está en nuestro día a día, en la rutina. Y es un poquito contagiar a que la gente cocine más. Después vemos cómo, mejor, peor, de manera más técnica, de manera más puntillosa, de manera relajada, en la parrilla... Después vemos cómo, pero por lo menos den ese primer paso. Y ese primer paso también, tal vez no te lo contagie a alguien tan... A ver, lo admiro, lo miro, lo consumo, me gusta ver las recetas, me gusta ver la técnica, me encanta. No sé si lo traslado a casa. Entonces un poco creo que también eso está buenísimo. Claro. Después es debatible si te parece bien o no que una persona que no sepa tanto cocinar... como que enseñe. Yo siempre trato de decir, bueno, yo no enseño a cocinar, animo a que la gente cocine. Me parece que eso es el idioma cercano, qué sé yo, nuestros por abuelos supuesto. Cocinaban maravillosamente bien y no pisaron una escuela en la puta vida. Pero por supuesto que sí. Yo mismo, los cocineros mismos, a veces hablamos con un familiar y le pescas algo que no sabías a una tía, a una abuela, a un amigo, qué sé yo, siempre estás todo el tiempo aprendiendo. Bueno, para blogueros de cocina. Sí.
Decime. ¿Y cómo fue eso? ¿Blogueros de cocina? ¿Estabas vos, Paulina? ¿Quién más estaba? Nosotros no, yo entré por la ventana. Claro. Yo entré por la ventana, cada uno grabó en distintas jornadas y se fueron pasando. La realidad es que los que estuvieron en Blogueros de Cocina, porque aparte creo que son chicos, eran de toda Latinoamérica. Sé que estuvo Paulina y sé que estuvo un chico que se llama el Guerrillero Cocina, ¿no? No sé su nombre exactamente. Ah, sí. Ay, ¿cómo se llama este pibe? Yo lo sigo. Guerrillero, la guerrilla Food, algo así es. Sí, sí. No bueno, me acuerdo parece. El nombre, uno de Rulitos. Sí, exactamente. Sí. Hay un gato que me vino a visitar en cuarentena que no es mío, quiere pasar. bueno, y después sí, cuando empezamos a hacer varios. Nos empezamos a juntar entre nosotros. Ahí ya no estoy hablando de los del gourmet, ahí yo ya estoy hablando de los que ya teníamos Facebook, Instagram y demás. Que ahí estábamos, Cook Grimaldi, Paulina Cocina, bueno, Feli Pizarro estuvo siempre, yo le digo a Leone, Feli, para, Lionel Kleiman dicen ahí, nos sopla la gente. Un beso, la cucaracha. no me acuerdo, éramos miles, somos. Me estabas diciendo que Felicitas estaba, pero Felicitas es como que siempre tuvo un pie en un lado Feli y en el otro. Es maravilloso, yo a Feli la amo y de verdad que me encanta. Es como que tiene un pie en un lado y pie en el otro. Es fantástico, ella está en los dos, es del grupo de cocineros y del grupo de los no cocineros, es sommelier, cayó, pero parada hermosamente. Te descuidas y te hace un curso ikebana de bonsai. Todo. No, y aparte se anima todo, Feli. Yo al principio cuando no era tan ducha con la cámara, le decía, boluda, ¿cómo haces? Y me dice, ¿qué te importa? Ella va, se graba en inglés, en castellano, no tiene ningún mambo. Bueno, que Feli salió del concurso de Jamie. De Jamie Oliver. ¿Es como hoy en día el norte de todos o la estoy pifiando? Depende el norte, depende a qué te refieras. Yo en general, a ver, Jamie Oliver, obviamente tengo un montón de libros de él, sí. Me gusta mucho su estilo, le sigo la carrera de hace muchos años, yo tenía el restaurante, y era uno de los libros que chusmeaba. Jamie Oliver es hoy el cocinero más rico del mundo. No, o sea, bueno, es que eso, el tipo que ha llevado combo completo, contenido, redes, cocina, libros. Sí. Convengamos que es bastante piola lo que dice. No, escucha, él es una compañía, es un imperio. Tuvo unos quilombitos el año pasado con los restaurantes, que tuvo que cerrar una serie de restaurantes en Europa que le empezaron a hacer juicio, tuvo un montón de empleados que le hicieron juicio y demás, pero él tiene... Ah, no sabía. Pero es un pulpo, porque tiene todo el merchandising. Bueno, un montón de cosas que también te facilita estar en un país como Inglaterra, Estados Unidos y demás. Bueno, ¿no te pasa todo el tiempo que se te ocurren un montón de cosas para hacer y caes a tierra y decís, capaz que no? Capaz que va a ser un poquito complicado hacerlo. Exactamente, pero bueno, sí, obviamente son otras escalas, es otro público consumidor. Pero sí, de una. Bueno, y ahí vos me decís nos juntamos. ¿Qué quiere decir nos juntamos? ¿Hicieron un sindicato? ¿Están sindicalizadas? Más o menos, sí. Yo al principio fui la presidenta, que empecé a mandar mensajes y dije, chicos, muy bueno. Nos tenemos que juntar. Nos aglutinaste. Esto no sé si lo puedo contar. Nos llamábamos los chorizos, porque viste que el grupo de cocineros grosos son ustedes, los Acelga, entonces dijimos los chorizos, porque somos los mano larga. Y después se puso de moda hacer chorizo, viste que ahora hay libros que te enseñan a hacer chorizo. De por todos lados. Bueno, nosotros nos llamábamos chorizo por ser cocineros medios ladri, y como una jodita por Acelga. Pero igual yo, permitime, porque ya hace varias veces que venís diciendo lo mismo. Déjame. ¿Sabes lo que me pasa? Déjame discrepar con tu concepto. Déjame discrepar con el concepto de cocinero ladri. Yo veo las recetas que haces vos o las recetas que hacen otros. ¿Cómo les gusta llamarse? Porque vos sos la única que se autodenomina cocinera cara dura. ¿Cómo les gusta que se decís? Porque algunos por ahí le decís food instagramers y se ofenden porque dicen, soy cocinero. Para mí, cocinera. Si se gestó en redes, es como que. Digamos, o sea, si lograron tener una popularidad o una masividad por redes, después yo no sé si son, por ahí son cocineros, porque debe haber algunos que estudiaron cocina, de hecho creo que los hay. A ver, si me presentan como chef, lo primero que corrijo es, no, por favor, no me presentes así. Me ha pasado ir a programas, la chef Steffi Russo, y yo colorada, y lo primero que digo es, no soy chef.
Instagramer, tengo un conflictito con el tema Instagramer o influencer, no lo llevo con la frente alta. Yo ya tengo 34 años, soy madre, me siento un poco boluda siendo la Instagramer influencer. Me pasa eso, tengo como un problema con el término. Pero bueno, me tengo que amigar porque en realidad soy Instagramer cocinera, influencer cocinera, comunicadora gastronómica, no sé. Hay que inventarle un nombre, todavía no está claro. Bueno, ¿y cuál fue el leitmotiv, digamos? Porque toda unión tiene una misión, una visión. ¿Qué fue lo que los aglutinó, digamos? ¿Qué se juntaron y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a juntarnos? Nosotros queríamos hacer como un eventito, una feria con puestitos, algo como mucho más, como que queríamos convocar a un montón de cocineros amateurs o a un montón de cocineros que tal vez no tenían espacio, no tenían lugar en grandes ferias gastronómicas, y queríamos hacer algo más terrenal, más cercano. Bueno, nada, éramos muchos, no sé, en un momento llegamos a ser 20, que nos hablábamos y que nos juntamos un par de veces. Ya después todos empezamos a trabajar un montón, obviamente esa fantasía era como más compleja llevar a cabo, y bueno, fue al principio por los 20, objetivo. ¿Los 20 siguen ejerciendo, si cabe el término? ¿Ejercen los, ejercen sí, los 20? Increíblemente, no sé si los 20, pero increíblemente sí, ¿viste? Porque las redes sociales no crecen cada vez más. Y las marcas, que antes se gastaban una fortuna en el segundo de tele, en el PNT, en una publicidad gráfica, hoy en día, viste, las redes sociales son como más cercanas, entonces eso hizo que nos genere laburo, que está buenísimo, porque el laburo se me generó a mí, pero yo también, qué sé yo, comparto con un equipo de gente cuando tenemos que hacer distintas cosas, así que está buenísimo que las redes sociales nos hayan dado eso. Claro, sí, sin duda. Creo que la mayoría todavía sobrevivió. Y Steffi, escuchame una cosa, ¿cómo es la relación que nos íbamos a meter ahí hace un rato? ¿Qué tipo de resistencia, no te voy a preguntar de quiénes, aunque si querés podés decirlo, de resistencia o de aceptación han tenido cuando surgió esto? Porque también lo que pasó con esta irrupción de los comunicadores de cocina desde un perfil más, yo le llamo, esto es un término mío, lo llamo la profesionalización de lo amateur. Porque es una manera de embanderarse en lo amateur, pero desde un fundamentalismo decir, no, pará, soy amateur y me la banco. ¿Cuál es? ¿Entendés? Yo te flaqueo ahí un poquito. No lo llevo con el pecho tan inflado. Me cuesta, pero porque, ¿sabes lo que me pasa a mí? Entiendo que a la gente le enoje. Lo entiendo. ¿Vos pero para ¿a qué gente le enoja? ¿Tus seguidores? Y bueno, no. Pero bueno, siempre hay puterío. Contame, siempre. Por favor, yo no sé nada, yo soy una blanca y tierna paloma, no me contás, no sé nada. No, te puedo contar, mira, vamos a tratar de traer... Sin nombres, enigmático, y cuando termine el vivo te reviento el teléfono. No, te puedo decir lo siguiente, uno tiene que aprender de la cuarentena, o sea, no podemos alimentarnos con este puterío, llevemos la parte buena. A mí me pasó, cuando me cruzo con cocineros que realmente admiro, que están laburando hace añares, que antes los miraba en el gourmet, o que hasta incluso me compraba sus libros, son los que primero me dicen, lo que haces está buenísimo porque de alguna manera hace que cocines más. Y yo les quiero pegar un abrazo, porque no puedo creer que a veces los nombres más grandes son los que no tienen problema de reconocerlo. Y me encanta que qué sé yo, no sé, Donato el otro día grabamos juntos, que para mí fue, por eso yo siempre digo, lo entiendo, porque Donato, que cocina hace cuántos años Donato, 30 años, 40 años, no sé cuántos libros tiene, cuántos programas de cocina, y bueno, se tiene que bajar los pantalones y grabar un video conmigo todo el día para una marca, entonces también respeto el posible enojo, pero todo lo contrario, Donato... No, pero no tendría por qué enojarse, porque además Darwin tiene un dicho que yo siempre repito, que es no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. O sea, Donato bueno, o lo acepta, digamos. Es que fue así, pero fue un amor, está buenísimo lo que haces, sirve,
Es lo, sobre gustos no hay nada escrito. Claro. Depende de lo que quieras lograr vos de la cocina. También vas a elegir a quién seguir o de quién comprarte un libro. Lo bueno de esto es que es la opción de elegir. Es tan fácil como hacer clic en un seguir o dejar de seguirlo en un instante. Nadie obliga. Pero bueno, hay gente que le cae más como el ojete, por supuesto. ¿Y alguna situación que hayas dicho, acá me tiraron mala onda o que se comente entre ustedes? Acá el productor me mira porque me está mirando con cara de ofeta. Tenemos mucha gente enganchada que quiere saber. Acá nos están mandando. ¿Vos no estás viendo todos los mensajes de Facebook? ¿Se puede ver cómo nos están viendo en Facebook? Porque estamos grabando acá con el 2 iPhone, no, un todo, iPad. Todo. No, esto te digo, esto es la NASA. Es la NASA. Bueno, hay un grupo de gente. Hay un grupo de gente que la verdad que tratamos de no darles difusión porque nosotros somos los primeros en reconocer... Pero para, ¿son cocineros? ¿Los conoce alguien o realmente no? No sé, yo no los conozco tanto, por supuesto he visto las agresiones, es un grupo de... Entonces ni los mencionemos ni hablemos del tema. Pensé que era algo más tipo que en un grupo, alguna cosa más, pero si es realmente gente que se dedica y que realmente... profesión bardear al cos, no. Sí, no, pero con un nivel de agresión y de violencia. No existe. Pero bueno, está, y eso está hace poquito, eso antes no pasaba. Por supuesto siempre está el rumor de a este cocinero no le caemos muy bien, está el rumor, pero después también te encontrás con sorpresas, como... Gente que hace como lo mismo que yo me dice, no tiene ningún problema. Ah, me había llegado otra cosa. Nosotros, o sea, ustedes los cocineros grosos es como, bueno, a este nos acepta, este no, este nos detesta. Ah, ¿sí? Sí, yo lo que noto es que entre ustedes, o sea, entre esta comunidad que vos me nombras, hay como una hermandad mucho más fuerte que entre los cocineros. No sé si esto... Pero porque ustedes son medio tema... piezas de rock. Ese es el problema. Un poquito. Yo lo que veo es que entre ustedes hay como realmente una... O sea, lo noto por las interacciones que hay, que hay como realmente como una... No sé si hermandad, pero un sentido de comunidad que es mucho más fuerte que entre los cocineros. No se da... O sea, realmente no se da, por más. Y no se da hasta entre los que jurás que se da. Vos decís, esto es amigo, claro. Yo te digo que no. Para mí lo que pasa es que en las cocinas, o sea, más arriba, me parece que hay un poquito de, no sé, yo toco de oído, lo que entiendo, lo que escucho, medio chusma de barrio, que hay un poco más de egos, no sé si están así, o me parece que ahí tal vez puede estar el roce. No quiere decir que acá seamos todos buenos en Instagram. Lo que pasa es que crecimos todos juntos. A todos nos surgieron las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Entre nosotros compartimos laburo. No sé, yo tal vez no me suma a laburar para una marca y sé que a una persona así le va a gustar y no dudo en pasarles ese laburo, no dudo en ponerlos en contacto. Nos ayudamos mucho para, bueno, che... salió esta campaña, vos cómo lo encarás, yo cómo lo encaro, o sea, como es todo tan verde esto, nos tenemos que ayudar, porque las redes sociales mutan todo el tiempo, cambian todo el tiempo, aparecen cosas nuevas todo el tiempo, entonces como que nos actualizamos. Yo hablo mucho con el Gordo Cocina, que lo amo, con Paulina Cocina, que la adoro, y me parece como de las que laburamos en redes sociales, de los que laburamos en redes sociales, por lejos es la mejor, le supo dar la vuelta, no para de subir contenido, es un escándalo los números que tiene, y siempre se lo digo. Con Feli Pizarro me llevo muy bien, soy amiga, compartí viajes, como te dije antes, y Feli la tengo como referencia de un poquito más arriba de cocinera, y siempre también, le pregunto muchas cosas y le pido muchos consejos. Juli López May, que es del grupo de ustedes, pero... Desde el día le mandamos un beso a Juli. Es un amor y ella siempre me, desde en el momento que empecé a tener esta debilidad con ¿está bien lo que hago? Porque me lo he planteado, es como que está bien enseñar cocina si soy inutilísima, y fue la primera en como decirme seguí que está buenísimo. Sí, la verdad que hablamos mucho, nos ayudamos mucho, nos compartimos laburo.
y nos consultamos un montón. Y me parece que, no sé, yo no creo mucho, de verdad no soy una persona muy competitiva, creo que cada uno tiene que tener, me parece que para sobrevivir en redes sociales tenés que tener como un mensaje muy claro de lo que querés comunicar, y medio enfocarte ahí. Si empezás a mirar a los costados, es cuando ya la empezás a cagar, y tal si empezás cual. A tomarte al de al lado como un competidor, enemigo, y no como un par, también es cuando te terminas de ensuciar vos. No, y es increíble también cómo no para de salir gente nueva que hace eso, y el tema del fenómeno de las redes sociales, como hoy, no solamente en el ambiente de la cocina, sino yo veo por ahí actores o personas que hacen stand-up, y de golpe te pasa que entras a un perfil y vos no sabés quién es y tiene 1 millón de seguidores. No, y vos decís, bueno, debe ser de otro país. No, vive acá en Palermo. Decís, ¿cómo puede ser que tiene 1 millón y no sé? Me estoy enterando hoy, ¿por qué no me enteré en el seguidor 15.000? Me estoy enterando. Y de golpe ves que sube fotos y llena teatros. No, o sea, y tienen un fenómeno. Tienen una impresionante. Fuerza. Sí, es una locura, pero porque me parece que lo que la gracia de todo esto, que la gracia de las redes sociales es un poquito, es lo real, lo real entre comillas, ¿no? Porque sabemos que lo de Instagram no es tan real para nada, pero no es más el producto que te vendo con la promotora acariciándolo y el PNT y la bajada de línea. Es tipo, yo estoy en mi casa, Katy, en patas, comiendo un alfajor. Claro. Y es distinto. Me parece que esa cercanía tal cual. Es lo que hace que la persona que comunica sea mucho más verdadera que tal vez la antigua publicidad. Acá preguntan si es verdad que sos prima de Pampita. No, por favor. Porque dicen que sos muy parecida. Para mí sos mucho más linda vos. Honestamente. Bueno, por favor. Ay, te chapo. Pero pará, el otro día subí una cosa tuya, muchos mensajes de qué bueno que está Pedro. Te lo dije el otro día. Me lo comentaste. Hay un grupite. ¿Viste que ahora? Sí. Un grupite. Escúchame, Tefi, te hago una consulta. 2 cosas primero, porque por ahí nos está viendo alguien, y como esto que yo te comentaba, que hay cada vez más gente que se está metiendo en esto y que celebramos que cada uno pueda comunicar, siempre que lo haga con respeto y con humildad. Obvio. Esto de saber compartir lo que hace. ¿Qué consejos le darías a alguien que hoy se abre una cuenta de Instagram y quiere arrancar un perfil de gastronomía, porque tiene la tía que le dice que es rico lo que hace, el hijo que se come, claro, todo, los amigos que siempre lo hacen cocinar, etcétera, y dice, bueno, che, yo veo que todo el mundo lo hace, me voy a poner yo a hacerlo. ¿Qué consejos le das? Sinceramente, mano en el corazón, yo sí tengo que abrirme una cuenta gastronómica hoy, 2020, con todo lo que hay, yo hoy no lo abro, pero porque a mí, personalmente, no me motiva. Cuando hay tanto, no me motiva ir todos para el mismo lado, siempre trato de buscarle una vueltita, o sea, me faltaría motivación para arrancar, pero si ya estás seguro que por más que... Claro, es como que arrancás, estoy re atrás, como que arrancás, sí, así. Sí, no sé. Pero vos sabés que yo vi un montón de cuentas, me sigo un montón, sí, de gente que por ahí me manda un mensaje, y yo siempre cuando me mandan un mensaje soy de meterme en el perfil a ver qué hace, o les like, sí, una foto o algo. Acá justo no estoy leyendo tanto estoy como muy compenetrada en la charla, no estoy leyendo tanto los mensajes, pero hago un paréntesis porque alguien dijo, che, no la nombran a Maru Botana, creo que es mala. Bueno, Maru Botana por lo menos a mí me fue espectacular y me parece un amor. Es divina, Maru. Es una divina, y ella fue una de las que me invitó a su casa, hicimos un vivo, también estuvimos charlando de esto y bueno, nada, quería aclarar que si no la nombré es porque no la Es divina, yo he coincidido con ella en eventos, el último estuvimos en Bariloche a la carta juntos. Y compartimos un montón de tiempo y todo, y la verdad que es un amor. Yo la veía a ella cuando estaba en un amor, pero sí hay un mito con Maru, pobre, no sé si ella lo sabe, pero hay un mito de que es media tipo, media diva, media qué sé yo. No, me ha pasado, justo me llamaron para un programa, yo no la conocía, un programa que estaba ella, y tuve un par de personas que me dijeron. Y después cuando la conocí dije, no, yo creo que, menos yo creo que, mal, mira, que no, no, me, yo que, no me guío por ella, lo que dicen. Conmigo fue siempre divina. A ver, hay que ver qué entienden ciertas personas con, de golpe, viste,
cuando adquirís o encontrás un lugar, siempre hay algún lugar desde donde te van a atacar, porque por ahí o sos exigente o porque querés cuidar tu trabajo excesivamente, sí, o porque querés cuidar el lugar que te ganaste y que tanto esfuerzo te costó conseguir. Entonces, yo admiro la gente que cuando labura no tiene problema en dejar de ser mi simpatía por un rato y que se pone en foco con... Mirá, me pasó de verla a Dolly una vez en una feria. No, párate, te digo que no paren de tirar nombres y empiezan. ¿Y con Narda cómo te llevas? ¿Y con los Petersen cómo te llevas? ¿Y con Dolly cómo te llevas? Empezaron a tirar dos nombres. Digo que esto termina. Trompos en el aire, banquina. No, pero me pasó de ir a una feria, enorme feria, el puestito de Dolly estaba lleno de gente, pero lleno de gente. Yo ahí estaba haciendo la cola para comer mi risotto de Dolly. Y llegó en dos minutos, las 20 personas que estaban haciendo fila estaban con su risotto yéndose, y la miré de afuera, no le faltó el respeto a nadie, pero era como... Era una presencia. Exacto, sí, claro, y dije, sí. Me encanta esto, me encanta que el profesional tenga... Yo tal vez no tengo la personalidad de... A veces estamos en jornadas que sale todo como el culo y tal vez me pongo de mal humor yo, pero no me animo a generar esa presencia. Y cuando lo veo de afuera, lo admiro. Y después también pasa que... A mí me pasó el último tiempo que tal vez me empiece a conocer más gente, y el otro día me escribió una chica diciéndome que una vez me vio con sus amigas y yo la había saludado re mal. ¡Ay, me puse triste! No, bueno, pero ahí pará, pero ahí acá... Claro, ahí te interrumpo y te digo, es imposible. El otro día yo en un vivo conté una anécdota de una chica que en un bar me empezó a sacar conversación y cada 15 minutos me tiraba una frase, era así por cuentagotas. Estaba tipo a dos lugares y me decía, ay, no me perdía tus programas en alemán, y yo me quedaba chavando un rato, yo estaba con la computadora laburando. Y viste que llega un momento cuando estás quieto y tenés una persona al lado y nadie se va, que en algún momento se tiene que cortar, y con cuenta gotas me lo iba tirando cada 10 minutos y me decía, claro, y el capítulo de la mostaza. Claro, mira, en un momento con ese ratito, y ya piensa que sos un sorete. En un momento le tuve que decir, disculpame, estoy trabajando, tengo que terminar algo, vengo a este bar porque si no, en mi casa no lo termino, qué sé yo. Y por ahí, claro, quizás, hubo un tono, una mala sensación. Hubo un algo... No te podés enganchar, para mí no te podés enganchar, bueno, con eso, porque es imposible parado siempre. Pero lo que digo es que ahí está la razón de tal vez cuando empezás a ser más conocido del rumor, che, mala, viste, se quedan con un segundo de algo que pasó. A mí cuando salgo, cuando no estábamos en cuarentena y salíamos con mi marido de noche a un bar, a un boliche, de noche la gente se te viene, te abraza en grupo. Claro. Yo no es de mala onda, pero como que... Encima vos que sos toda chiquitita. Y que... Yo en ese momento como asfixiada, que no soy la más simpática del mundo, pero porque me da mucha vergüenza. Yo no, siempre sobria, no tomo alcohol. Entonces, y el otro día la chica me dijo, me saludaste re mal. Y yo le contesté, le dije, mirá, capaz me dio vergüenza, o tuve un mal día, o... pero bueno, nada, ahí están las causas. Sí, no, o no te pasa que te dicen, te vi, no me animé a saludarte, y vos le decís, me hubiera saludado. Uno también es medio gata flora. Sí, te vi, no porque me animé. También tenés que adivinar. Eso hay mucho. El otro tiene que adivinar en qué día estás. Bueno, para, entonces, si querés abrir tu Instagram de cocina, no lo hagas porque estás a años luz. No voy a dejar eso nunca. A mí me desmotivaría, pero si estás completamente decidido, tené muy en cuenta cuál es qué querés comunicar. Y ¿a qué te referís? ¿A las recetas, al tono, al estilo de las fotos? Al idioma, al estilo de recetas, a qué público querés comunicar. Como tenés muy en cuenta el concepto de tu comunicación y que abarque todo. Tené en cuenta que el feed hoy en día es un currículum. Vos decís, inutilísimas, Pedro Lambertini o la marca que sea, entras a esa cuenta como si fuera un perfil, como si fuera un buscador, ya no entras a Google, ya no pedís un currículum, entras y vos en el feed, como en un pantallazo, tenés que tratar de entender y tenés que ver a simple vista qué es lo que la otra persona te va a dar. O sea, es un currículum, es un resumen, en un pantallazo. Perfecto. Más o menos se tiene que leer
se lee en las fotos, en los colores, en el estilo de luz que tenga, en las imágenes, en la estética. Vos tenés un estilo súper tuyo. Súper blanco. Todo blanco. Súper blanco, ¿no? Porque a veces pasa, te digo la verdad y me hago cargo de lo que digo, que a veces en perfiles de comida de Instagram, te metes en los perfiles y si tapas la biografía, son todos iguales. O sea, como claro. Que hay muchos perfiles que me resultan muy impersonales, porque además siempre hay golpes bajos en términos de el queso derretido, el chocolate derretido, la yema líquida. Que es likeable. La palta, etcétera. Tan... Sí. Está bien, y la verdad que obviamente ya, uno... Igual es de hincha los huevos. La foto si te babea, pero si en algunos casos tapas el perfil y no hay un estilo, o hay un estilo, pero es en muchas personas es el mismo, y vos tenés un estilo que yo tapo la bio y me doy cuenta que es combiné tu, dos es tu cosas. Instagram. Trato de combinar dos cosas. Sí me importa la estética, porque creo que en Instagram entra por los ojos y es súper importante la buena luz, una linda foto... El material de cocina que llame la atención, combiné como una estética cuidada, luminosa, pero en el texto soy como más, no sé, uso, no uso malas palabras, pero no soy técnica. Hablas como si hablaras con una amiga, claro. Exacto, entonces uso la mezcla de las dos, de la parte estética, tal vez más ñoña, del cosito, de la foto, y después abajo es hablar como si estuviera hablando con una amiga. Tefi, me parece, sí. Pará, no, ¿querés terminar los consejos? Me parece buenísimo lo que decís. Está buenísimo eso. Claro, lo que querés comunicar... Tener en cuenta que el feed es un currículum y no mirar para los costados, no obsesionarte con los números y tampoco pensar que tu éxito depende de que otras personas te mencionen. Y si lo llegas a conseguir, que otras personas te mencionen, que sea por una recomendación auténtica. Y cuando consigas que te mencionen, eso quiere decir que mucha gente va a ir a tu cuenta a verte, claro. Que sea en un momento que vos ya tengas suficiente contenido. Viste, muchas veces te piden una mención y vos vas a la cuenta y subieron un posteo. Yo siempre digo, bueno, pará, le subí, cociná. Y después de un tiempo aprovechá esa cantidad de gente que va a ir a tu perfil y lo que tenés que hacer es que se queden. O sea, no puedo creer, para porque está repasando la hora, yo no puedo creer lo rápido que se me pasó, una pequeña pregunta, una pregunta en realidad, que lo que sea pequeña sea la respuesta por el tiempo. Ahí estoy, ahí volví. Preguntan acá, ¿qué receta fue frustrante o el peor desastre? La que más te costó que decís, esta la tuve que luchar porque no me salía nunca. Me frustré un poquito cuando hice Isla Flotante, estaba chot, no sabes cómo había salido esa isla, pero ya había pegado el estirón y a los 5 minutos era... ¿Qué pasó? Vos que sos todo técnico, ¿tenés la explicación de lo que pasó? Y tendría que ver primero qué receta usaste, segundo, que me mandes una foto para ver lo que falló y el procedimiento de cómo le hiciste, porque a mí a veces me dicen, fallé en esto, pero no sé ni de quién es la receta. No sé, claro. Claro, pero yo no sabes, grité cuando salió la isla flotante del horno. Grito, festejos. ¿La pudiste sacar, la perfeccionaste y triunfaste, digamos, ya tenés tu isla flotante o sigue la lucha, digamos? Yo soy tranca, o sea, no salió bien, probemos con otra receta. Pasa. No es que se me mete acá. No es que agarrás y te quedás trabada diciendo hasta que no salga, no paso a otra, ¿no? No, ¿para qué calentarme tanto? Paso a otra, no. Bueno, Tefi, escúchame, y la última para ir terminando, y me encantó este video con vos, es un amor, espero que nos juntemos cuando termine la cuarentena, contame... Sí, quiero volver a tus clases, decime. Contame un poquito, sí, no, yo igual decía más que nada comer un asado, una pasta. Ah, me encanta, chochas, entonces más divertido. Viste que uno no para de hacer planes ahora en cuarentena, después vas a tener que agendar todo lo que tenés que hacer. Mira, no llegamos ni llegamos a ver cómo estás manejando la cuarentena, pero quiero que me cuentes en estos minutos que quedan los proyectos. ¿Qué proyectos tenés?
Bueno, se truncaron un poco todos, ¿no? No, sí, se pueden contar absolutamente todos. Eso de, hay muchos proyectos y me reúno mucho, pero todavía es confidencial. No te lo voy a decir nunca. No. Igual yo algo sé, pero no se puede decir todavía. Voy a hacer una serie gastronómica, no puedo decir, es real que no puedo decir más que eso, pero sí puedo decir que voy a hacer una serie gastronómica. Y vengo hace semanas hablando con Maga, que es mi editora, que bueno, es un año muy difícil de libros, y el año pasado también fue muy complicado, tremendo, golpeados mal, bueno, como todos, pero venimos con muchas ganas de hacer algo distinto de libro. El libro me parece que es, no sé, ¿vos cuántos libros tenés, Pedro? No, yo soy lentito. Yo para hacer hice uno, y para hacer ese estuve 3 años y ahora estoy haciendo el segundo. Te tomaste el tiempo, claro. Pero yo me tomo, para mí un libro son 3 años, pero me retomo el tiempo. De hecho, ahora lo estoy haciendo y ya está. Bueno, ya está todo encaminado. No sé si te pasa, pero da trabajo, hay fotos que salen mal, pero es tan lindo verte en una librería, que compren tu libro, firmarlos, no sé, eso me parece de lo más lindo. Pero sí, creo que como lo más anecdótico o lo más importante que va a pasar a corto plazo es una serie gastronómica. ¿Se puede decir el canal? No, es digital. Yo me mantengo en lo digital. A mí la tele todavía... Mirá qué interesante. Sí, qué interesante, a mí la tele... Buenísimo. La tele todavía no me compró. Ah, pensé que ibas a hacer algo en tele. No sé por qué, como que te veía... Dije, me lo proponen, pero soy yo la que no quiero, no sé, me acostumbré a lo digital, qué sé yo, manejas tus tiempos, tus contenidos, no sé, estoy como cómoda, pero bueno, tarde, en algún momento me animaré, pero cuando llegue un proyecto, qué sé yo, que me cierre. Bueno, Tefi, vamos cerrando porque sabes que si se pasa el Instagram, ¿qué te voy a decir a vos? Se corta y no puedes compartirlo durante un día. Vamos a decirle a la gente que vio el Instagram. Nos quedó mucho. Nos quedó un montón y queda colgado un día en el perfil y después, si quieren, en Facebook queda para siempre. Porque, viste, no te lo deja guardar en el teléfono cuando es día 2. Espectacular, espectacular, no sabía. Nos queda guardado, salvo que el invitado no nos lo autorice. Ya, no. ¡Borralo ya! Claro. Bueno, Tefi, gracias por estar. Sos un amor, sos divina. Todo el mundo acá, los comentarios de la gente, te adora, te conoce, gracias. Te ama todo el mundo. Un beso, gracias, a vos, Pedro. Al pollo y a toda la familia. Y a la Mimi. Estamos en contacto. Mil gracias, gracias por invitarme y la pasé muy bien. Beso grande. Placer, gracias a todos. Bueno, vamos terminando, sí, porque hoy mirá que estuvimos impresionante con... se me pasó volando. No quiero terminar porque lo que se me va a pasar es que si se me corta no puedo guardarlo. Así que ya. Vamos a ir con este filtro. Me voy a ir despidiendo. Gracias a todos por estar. Pueden volverlo a ver. Queda colgado el Instagram ahí en mi perfil o en Facebook. Gracias, Tefi, de nuevo. Y nos volvemos a ver mañana y todos los días durante la cuarentena a las 19 horas. En Facebook nos quedamos un ratito más, me dice acá el productor. Instagram, beso, gracias por estar. Chao, hasta mañana. Gracias por estar. Chao, hasta mañana. Hola. Hola, Facebook. Bueno, ¿y les gustó? Yo no me estoy viendo. ¿Se puede correr el celu, Fede, para poder ver yo los mensajes que me mandan? Sí. Porque está como al revés. Igual los podés ver desde acá. Sí, pero me gusta ver cómo... A ver, ahí está. Bueno, ahí me están mirando. Tengo acá un par de preguntas más. Gracias a todos, amigos de Facebook. Ella, para los que están desde el principio, ¿por qué surge la idea de hacer este vivo juntos? Porque ella venía a mis clases de cocina y bueno, despegó muchísimo con esto de las redes sociales, supo encontrarle la vuelta a esto de comunicar la cocina desde un lugar mucho más accesible y mucho más, o de una manera como más amigable, bueno, y es de alguna manera
una representante de varios Instagramers o seguimos sin encontrarles un nombre. Sindicalizados gastronómicos que democratizan el cocinar casero. Así que me pareció lindo tenerla a ella como también de alguna manera representante de todo este movimiento. Y bueno, después vamos a seguir. Mañana vamos a tener un vivo muy interesante con. Me encanta porque mañana es otro perfil totalmente distinto que va a ser sobre cocina, sobre gastronomía, pero va a ser una periodista gastronómica que es amiga mía, que se llama María de Michelis, que nos va a contar un poco con quien yo hice el libro, mi libro Al Natural, y trabajé mucho tiempo con ella en lo que fueron las revistas de El Gourmet, las recordadas revistas del Gourmet, una de las publicaciones de mayor calidad en cuanto a gastronomía de Latinoamérica. Así que va a ser un placer y ahí van a poder hacer todas las preguntas sobre el periodismo gastronómico, ir a comer afuera, esta gente que escribe de ir a comer afuera, de hacer las reseñas. Y bueno, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con gastronomía y los hábitos de consumo ahora en cuarentena, qué pasa con los restaurantes, qué pasa con los deliveries, qué vuelta le estamos encontrando los cocineros desde distintos ángulos, qué vuelta le encuentran los restaurantes con esto de que no se puede ir a comer. ¿Qué se espera para el futuro en gastronomía? Así que va a ser muy, muy lindo. Fui muchas veces a su programa de radio. Así que, bueno, este momento de intimidad con Facebook, ya cortamos con Instagram, vamos a seguir todos los días. Y estén ahí, les debo video de guiso de lentejas, no se pierdan el guiso de lentejas, que mira, lo tengo acá. Esto es anticipo exclusivo para Facebook, ¿eh? Para vos, Fede, que te gustan los anticipos de... Increíble, increíble. Miren lo que tengo acá, no lo quiero volcar. Pero, ¿ves? Tiene un delay que no... ¿Ven? Ahí lo tienen, perdón, pero yo no me estoy viendo, entonces vengo como con delay. Tengo este guiso que mira, lo hice hace un rato y mira cómo fue absorbiendo. Tiene lentejas, panceta ahumada, carne, batata, papa, calabaza, cebolla, pimiento, zanahoria. Ajo, le puse comino, ají molido, pimentón, un chorrito de vino blanco, extracto de tomate, puré de tomate, sal y pimienta y le hice una salsita fresca. No se pierdan la receta, chicos, y guárdenla para siempre porque es el mejor guiso de lentejas que van a encontrar. Se los digo con total convencimiento, sin ningún tipo de humildad. Y tiene todos los Lambert tips para que el guiso no salga líquido, que no salga como una sopa, encontrar el punto justo de cada vegetal y que, cómo hacer para que los vegetales le den ese espesor sin que quede como un puré. Bueno, todos los Lambert tips para hacer guiso de lenteja y muchos Lambert tips que les van a servir también para hacer otros guisos, ¿eh? Así que estén ahí que les voy a dar la receta, se las voy a regalar. Y como el otro día hice... merengue italiano, que me lo celebraron y ponderaron mucho. Estoy preparando también la receta para el lemon pie, que ya la tengo lista, pero les voy a contar una intimidad. Les contamos la intimidad total con Facebook. Facebook es el primer amor, así que le contamos la intimidad. Hice el video, quedó buenísimo, quedó perfecto y todo, pero quiero volver a hacer el lemon pie porque no me gusta cómo quedó la foto, así que voy a hacer otro lemon pie. Para que, obviamente, con la misma receta y todo, para que le salga tal cual y que quede tal como me gusta, porque cuando hago algo, chicos, me gusta que esté perfecto, si no, no lo hago. Por eso me tomo 3 años para hacer un libro. Aquel director, el productor Atacó la torta antes de la lemon pie antes me de. critica, atacamos la torta, exactamente, antes de la foto, etc. Y aquel productor me critica y me dice, vos tenés que tener un libro por año, qué sé yo. Bueno, cada uno, como decíamos con Tefi, no hay que mirar al costado, cada uno es como es. Si yo siento que un libro tarda 3 años en hacerse, es porque yo quiero que el libro en la calle sea el que se merecen y que sea el que a mí me deja contento, ¿eh? Porque el libro no es una pavada, está lleno de escritores talentosísimos que se pasan la vida golpeando la puerta de las editoriales para tener una oportunidad y uno que tiene la bendición de poder comunicar lo que hace a través de un libro, lo menos que puede hacer es sentarse en un escritorio, ponerse a escribir, no que se lo escriban, sino ponerse a escribir y decir, bueno, si tengo que hacer 100 recetas, que sean las mejores 100 recetas, ¿eh? Si fuera acá por el productor, estaríamos sacando todo el tiempo... Sí. ¿Cómo me querés mercantilizar vos? No, ¿Cómo? pero hay,
son todas excelentes. ¿Para qué tardar tanto? Pero bueno. Bueno. Pregunta, por favor, ¿cómo les fue con las unidades de aprendizaje en Lambertín? A ver si está bien organizado todo. Si acá pregunta el productor a los que están en el grupo de Lambertín, Lamberteam. Si no están en el grupo, los invitamos a que entren. Es para compartir recetas. Y para que puedan charlar también entre ustedes sobre recetas de cocina y demás. El otro día les mandé también un mensajito al grupo y yo cada tanto voy a ir subiendo algo. Hicimos una unidad de aprendizaje y está todo dividido en unidades. Si les resulta eso, si les gusta y demás, que nos cuenten y nos dejen sus sugerencias. Bueno, chicos, gracias por estar. ¿Querés venir acá a hacer el control? Gracias, productor, nuevamente por estar ahí siempre presente. Otro vivo exitoso. Vamos, que falta menos para la cuarentena. Quédate en casa, lávate las manos cuando volvés de la calle, ponete alcohol en gel, estornudá con el pliegue del codo, cantá el cumpleaños y todo eso que nos lo vamos a acordar como las preposiciones, viste, que te la enseñaron cuando tenía 8 años y todavía te las acordás. Bueno, vamos a acordar de esto y de este 2020. Para siempre, pero bueno, no nos queda otra que transmutar la energía y sacar algo positivo de lo negativo, de eso se trata. Así que bueno, gracias por estar y nos vemos mañana. Un beso grande.